El representante de la Cámara, César Ortiz Zorro, manifestó su inconformidad frente a la propuesta de reducir las regalías directas de un 50% a un 25%, el cual distribuirá de la siguiente manera: un 20% entre departamento, municipio productor y municipio portuario, y un 5% exclusividad para el municipio productor. De igual forma, manifestó que ese no fue el compromiso con las regiones productoras y que defenderá en los siguientes debates un porcentaje justo que permitirá impulsar el crecimiento social y económico de los territorios. Tengo en mi manos el informe de ponencia para primer debate en Senado en Comisión Primera y vemos que se modificó sustancialmente el espíritu del proyecto. Nuestro proyecto 343 y el proyecto del gobierno busca un incremento del 50%, pero lamentablemente este informe va en un 25%. Si permitimos que los próximos debates nos sigan bajando ese porcentaje, pues las regiones productoras no se van a ver beneficiadas. Este 25% no compensa los daños ambientales y sociales que hoy estamos sufriendo las regiones productoras. La sobrepoblación hoy hace que los municipios no tengan los recursos suficientes para llevarles servicios públicos, para que nuestra gente viva con dignidad, para que tengan una buena cobertura en educación, en salud, para hacer inversión en el crecimiento económico de nuestras regiones. Nosotros no podemos permitir un 25%, menos, por ejemplo, en Casanare, donde se va a hacer una inversión de 19 billones de pesos para exploración y explotación petrolera. Eso nos va a generar a nosotros unos daños enormes si no recibimos un buen incremento de las regalías para poder compensar todos estos daños ambientales y sociales. Quiero solicitar la solidaridad de toda la dirigencia política, de los gobernadores, de los alcaldes, de los diputados, de los congresistas de las regiones productoras, para que todos en una sola voz defendamos unas regalías justas y equitativas que merecemos las regiones productoras, que merecen nuestra gente y que merece Casanare y los departamentos productores para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.